Josué Camargo, candidato a la presidencia del Partido Nacional de Mérida, realizó esta mañana una rueda de prensa en la cafetería Alma Calma con el fin de tener cercanía con los medios y explicar sus proyectos para su campaña. Tenía la intención y por eso estamos aquí y queríamos invitarles para no perder este vínculo que ya estamos teniendo, este vínculo de comunicación que ya estamos construyendo, para que el caminar de estos 3 años del Comité Municipal, pues al contrario, se siga fortaleciendo, siga siendo cercano, siga siendo en beneficio para ustedes, para la ciudadanía, para que no perdamos esa comunicación que hoy estamos construyendo. De igual forma, comentó que deberá tener tiempo completo para estar en un solo cargo de presidencia para dar el 100% al servicio del militante y atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Ser tiempo completo en el día a día, no tener ningún otro cargo más que el de presidente del PAN para estar allí al 100% al servicio del militante y el tiempo completo en la gestión, de no buscar ninguna candidatura, sino entregarlo. Y ese compromiso se lo he pedido a cada uno de los 3 contrincantes. Ninguno me ha contestado, pues cada quien tendrá y tomará sus decisiones. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital.